Sigue hablando. Algo terrible, algo catastrófico. Yo le pido al mundo que tengan piedad de nosotros los cubanos y que nos ayuden, porque ya el acto que hubo aquí anoche de violencia, pues ellos son capaces de asesinar, de matar. No le importó que mi niño de 9 años estaba asfixiando, ni la señora de 91 años que se estaba asfixiando. Acabaron con todo, no le importó nada. Padre del doctor Carré, que estaba aquí, y entonces murió. Le tuvo que dar masaje a la anciana, estuvo que a mi hijo ponerle una toalla húmeda en la boca. Aquí vemos los destrozos, todos los destrozos que hicieron, la cristalería, todo, ellos acabaron con todo, no me dejaron nada, nada, ellos acabaron con todo, y con todo. Los palos, miren los palos de donde estaban todas escondidas, a pesar de que eran 300 y pico personas, y nosotros solo éramos 30 indefensos, ¿eh? 30 indefensos hermanos pidiendo por los derechos humanos, personas pacíficas, caballeros, pacíficas, que lo que queremos es libertad y vida para el pueblo de Cuba. ¿Qué es lo que queremos? Y casi nos asesinan. Son unos asesinos, son unos fascistas. Los Castro son unos fascistas. Los terroristas. Unos terroristas. Uno mira, te enseño de la imagen. El golpe, mírate para que te vean. El golpe, los gases que nos tiraron. Fue algo terrible, no les importó que el niño es un niño enfermo. Con 3 operaciones de colon. Con 3 operaciones de colon que tiene mi niño. Que mi niño es un niño enfermo, que tiene que estar 4 horas en el día en ese orinal. Y no les importó. Estaba anoche casi asfixiado desde los brazos. Porque así tiene que estar la mayoría del tiempo mi niño. Gracias a la dirigencia de este país. A la dirigencia médica de este país. Porque mi niño lo pegaron. A 52 fue agradecido y le hicieron una costa y tenía que estar operando los 3 años, a los 6 meses. Y cuando me llegaron a 6 meses me dijeron, estaba el equipo rojo. Y yo dije que como en Cuba, que es una potencia médica mundial, que aquí deben pagar el teléfono por el mundo, por el médico, hospitales y de todo, y el medicamento que iba a tener. La cosa es que no quería llevar al niño para que el niño fuera operado. Y desde ese entonces me sacaron de aquí por la seguridad de la autoridad. Y me tuvieron 3 años, amigos, por cautivo. Estos cívicos, estos asesinos, 3 años con una colostomía. Y lo operaron 3 años porque me llevé para La Habana. Y yo dije, cuando llegué allí, la doctora me dijo que no hace falta ningún equipo para operar a mí. Que lo que han hecho a Dele, y no hay para mi hijo, no contra la gente. Que hace caca toda hora, está dormido, anoche fue la noche entera haciendo caca. Por el susto, y mamá me oficio, son unos asesinos los Castro, son unos asesinos, y pedimos libertad y vida para este pueblo de Cuba, y pedimos Cuba libre, y todos somos resistencia.